No, simplemente he señalado algunas de las cosas que más me interesan a mí de la película, porque eran las cosas que estaban detrás, luego la gente ve otra. Que era un poco mostrar el discurso autorizado, oficial de Maragatería, ¿no? El que dicen los sabios, ¿no? Sobre el origen de los maragatos, los raros que son fenicios, que si son estos, que si son lo otro, ¿no? Y mostrar eso en comparación con la realidad, con el mundo real, con lo que está pasando en los territorios de verdad, ¿no? Los hippies, los ingleses, las comunidades alternativas, todo lo que hay y que no tiene nada que ver con esa representación abstracta que se hace de los maragatos y de lo que es la región. Y esto va vinculado un poco a cuando proyecté por allí, los pueblos y Astorga y tal. Curiosamente a la gente de los pueblos les encanta, ¿sí? Pero los que se consideran representantes locales o intelectuales locales, la rechazan completamente. Alcaldes, por supuesto, concejales, consideran que es como una... que muestro solo a los locos y a los viejos de Maragatería. Por eso hay que intentar pararlo y no sacarlo en ningún sitio y no dar un punto de proyección. No me deja proyectar en los ayuntamientos. Entonces, claro, te muestra mucho como estos discursos oficiales parecen una tontería, pero en realidad la gente local las quiere reproducir. Ciertas personas locales que tienen intereses en que ese discurso se reproduzca. Y bueno, esto va vinculado un poco al tema de otro tema que está detrás de mi investigación, más que de la película, que es el de lo que yo llamo territorios menores, ¿no? Que son lo que yo también llamo, bueno, también comentas, de patrimonialización de los territorios, ¿no? Que es pues estas redes que se tejen en territorios informalmente, economías informales, que permiten la reproducción de modos de vida alternativos. Por ejemplo, esta es una viejina que estaba hablando, que le vende las mantas a los hippies porque los hippies las venden itinerantes, porque no sé qué, el herrero le vende también a no sé quién. O sea, todas estas redes informales podrían ser una alternativa económica real, una economía de conocimiento real, que fuese una alternativa políticamente sostenible. Una alternativa política que se podría plantear como realidad. Menos impuestos, este tipo de cosas, y oficializar lo informal, que no es lo mismo que formalizar lo informal. Yo creo que eso es una alternativa en la que yo sí que estoy trabajando, con Alfredo también un poco, planteando este tema de los territorios menores, porque como la idea que está un poco detrás de todo esto es mostrar que en estos territorios menores hay integración más fácil, que vienen búlgaros, vienen peruanos y se integran a través de patrimonios, fiestas, lo que sea. Se repuebla el territorio, que es uno de los objetivos oficiales de la Junta de Castilla y León en todo esto, pero todas las políticas que hace la Junta de Castilla y León fracasan de la población. En cambio, como hay territorios menores, la gente ve un territorio libre y se sienta. Entonces, yo calculo ya que unas 600-700 personas han venido a Maragatería a través de Camino de Santiago o a través de redes alternativas, ¿no? Que no tienen nada que ver con subvenciones ni nada por el estilo, para repoblar. Y luego también se produce todo lo que se financia oficialmente, ¿no? Por la burocracia, que es la transmisión de saberes, artesanos, eso se produce naturalmente cuando hay territorios menores. Y también el tema de los productos ecológicos. Todo lo que se produce aquí se intercambia y toda la gente aquí consume productos ecológicos. Tú en Londres, por un filete de ternera ecológico, pagas 25 euros. Cambio aquí, es simplemente una red de intercambio, lo que pasa es que no está valorizada y no permite que se reproduzca, y al final todos esos proyectos acaban cayendo, ¿no? Porque ahí falta una mediación de alguien que sepa conectar esto con mercados internacionales que permitan la reproducción del sistema de modo de vida local alternativo, que se oficializa. Y luego, otra cosa que quería comentar es que, bueno, la película muestra siempre toda esa folclorización como algo periférico, porque en realidad es lo que hay en estas comunidades. Pero como todo eso es periférico, los trajes maragatos y demás, es lo que todo el mundo conoce en el exterior, ¿no? Entonces también hablar un poco de ese tema de cómo el patrimonio siempre se representa como lo periférico y al final se convierte en lo que los otros identifican de las personas. Y que en realidad lo que es más interesante es este tema de la modernidad y la tradición. Que yo creo que todas las imágenes del documental intentan captar esa dicotomía que se produce siempre, ¿no? Pues las carreteras y la viejita con el bastón que no camina, los molinos eólicos y las ovejas, los paneles solares y las comunidades indias. Siempre hay como distintas vinculaciones entre modernidad y tradición. Y eso es lo que genera valor también. Y sobre todo, cómo se va vinculado, y esto ya es con lo que comentaba antes, ¿no? Con los tiempos distintos y las realidades distintas, ¿no? O sea, todos estos alemanes, suecos y demás que vienen aquí, ya vienen de la modernidad, ya se han cansado de estar individualizados y tener una vida programada y vienen aquí buscando una vida en libertad. En cambio, la gente de la comarca lo que quiere es ir al mar, a tener una vida individualizada, a consumir, a tener una vida moderna. Entonces vas viendo cómo este círculo se reproduce, ¿no? Lo que ellos valoran de aquí, nosotros no lo valoramos aquí, lo que nosotros valoramos de ahí, ellos no lo valoran aquí. Entonces, bueno, construir esta serie de conexiones entre unos discursos y otros era un poco lo que me interesaba. Y luego, pues todo este tema, que a nivel
es interesante con el tema de los petroglifos, por ejemplo, pero bueno, pasa en todo, yo uso solo los petroglifos, que en realidad estamos poniendo en valor y gastando mucho dinero en valorizar cosas que las comunidades locales en realidad no entienden lo que es, no les interesa y conciben de otro modo totalmente distinto, que no viene a ser musealizado, cuyo discurso se elimina. Y cuando se hizo el estudio de los petroglifos por gente de la Universidad de León, lo que se hicieron fueron 7 representaciones visuales por mira que la comunidad local los destruyese. Es decir, se gastó dinero en crear reproducciones de la imagen. Es decir, lo que importaba era el conocimiento, era la imagen de los petroglifos, no las firmas de pastores que durante 7.000 años se han ido haciendo. Es decir, la continuidad. Cuando se musealiza, lo que se hace es buscar el petroglifo original, inauténtico, prehistórico, no las vidas de los otros pueblos del territorio a lo largo de un tiempo. Luego, tema de la migración, también quería mostrar un poco cómo son historias que se marginan. Y es un poco también lo que comentábamos antes, ¿no? Como hay ciertas historias, comentabas tú, que no vienen a ser contadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la migración, no hay museo, nadie sabe nada, nadie habla de eso, ¿no? Lo que importa es el traje maragato y los arrieros, etc. Pero la migración no es así. Todas las cuestiones de clase, ¿no?, se apartan y se oscurecen. Los pobres emigraron, pero bueno, cuando vuelven aquí sigue el cacique, ¿no?, mandando en estos pueblos, y hay que seguir hablando de los maragatos. No contéis otra historia. Y luego, finalmente, el tema del pueblo este Prado de la Sierra, ¿no?, cómo se repuebla, me encanta porque es el... se resume todo. Y el tema que comentabas de los conflictos sobre el patrimonio y tal, ¿no? Tienes un tipo de Madrid que nació en ese pueblo, que toda la comunidad lo abandonó, vuelve con un Audi A8, lo aparca allí y forma una comunidad de propietarios para reapropiar el pueblo, ¿no? Y él hace todo un discurso de la vuelta al pueblo que los urbanitas compran, ¿no? El cacho de chorizo, lo ecológico, ¿no? O sea, qué guay el discurso ecológico. Pero luego, si vas a ver lo que está haciendo el tipo, es fascismo puro. O sea, están ahí echando a los trabajadores, campesinos, etc. Y entonces el otro paisano de allí, pues claro, es el que tiene el discurso de carne ecológica, pero tampoco te lo vende, es el que vive ahí todo el año, porque los dos solo vienen de vacaciones, ¿no? Entonces tienes ahí los urbanos que ven el mundo rural como algo simbólico, como algo abstracto, y tienes los locales que lo ven como algo funcional y algo práctico, que da beneficios como producción real, no la agricultura, la tierra. Entonces, bueno, eso simplemente, yo creo que esos son los puntos clave para no utilizar más y ya. Cómo gustaría que fuese en el futuro. Entonces, bueno, ahí tenéis las instrucciones de uso y por favor serviros libremente junto al café. El hilo común, y el hilo común está marcado por la importancia de operar de forma crítica con el patrimonio para crear, de hecho, cosas nuevas que tienen que ver mucho con la transformación de las condiciones objetivas que ahora estamos viviendo. Para hacer eso, creo que lo que es de verdad necesario es ampliar, y de eso creo que va este seminario, ampliar el concepto de patrimonio que tenemos. Reclamar también la comprensión del patrimonio como acervo cultural, como lo que acervo ha significado siempre. Es un término que no es muy frecuente recuperar e incorporar a las discusiones, a las prácticas, a las teorizaciones sobre el patrimonio, pero que está ahí, que es riquísimo en nuestras lenguas romances, y nos habla del conjunto de saberes, de conocimientos, de valores, de tradiciones, de todo aquello sobre lo cual construimos el presente, y de hecho se siembra el futuro. Y si hace falta, fluya la rabia y la frustración. Pero bueno, este es el eterno dilema, ¿no? Si protege el patrimonio de sus propios productores y receptores, o todo lo contrario, ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mediación? ¿Hasta qué punto mediar? ¿En manos de quién? ¿Por qué? ¿Para qué? La destrucción es la muestra más extrema, digamos, de un conflicto. Para mí la destrucción no es un problema. El problema es por qué miramos a los conflictos como posiciones y no como lugares de es que es,
el que hay detrás de esa destrucción para mí sería, es lo interesante en un tema patrimonial. No cabe duda. Si esta ansia de destrucción, que bueno, a lo mejor aquí no se daba tanto, pero conocemos que a veces existe, ¿no? Si realmente es un conflicto, o si realmente no lo es, si realmente es un problema que tenemos que intentar corregir, o si no es un problema que haya que corregir, si no es un problema importante que corregirlo, simplemente es algo que es así y que no debemos verlo como un conflicto, sino hay que verlo como algo que es, y simplemente aceptarlo y vivir con ello. Y a lo mejor mediar, o a lo mejor pues no verlo en clave de oposición como tú planteas, es mi pregunta. Pero en otras disciplinas ya van trabajando con cuestiones de participación mucho más tiempo, ¿no? Y no es solo, o sea, creo que como profesionales gestores de patrimonio tenemos mucho que aprender, porque los primeros que no sabemos participar somos nosotros mismos, ¿no? Y las metodologías de participación ya no conocemos, por lo cual es una tarea pendiente y sobre todo desvincular, ¿no? Divulgación direccional a realmente mecanismos de participación colectiva. Y entonces mi análisis, una de las cosas que me sorprende es que la legislación patrimonial no reconoce absolutamente para nada ningún sistema de participación, ¿no? Cuando, por ejemplo, otras disciplinas o otros procesos y otras legislaciones sí tienen pequeñas cláusulas en las que se refieren a consultas, o sistemas donde cabe la posibilidad, aunque sea difícil, ¿no?, de generar esos mecanismos. Entonces, para mí, o sea, sí yo puedo trabajar como mediadora, pero es que en realidad, o sea, estoy teniendo mucho más éxito trabajando como mediadora hacia abajo, ¿no?, y no tengo acceso a trabajar como mediadora hacia arriba, porque no se reconoce ese papel ni de la participación ni de la mediación. Yo creo que la participación no está prevista, vamos, en la ley, salvo la participación que prevé el procedimiento administrativo normal, que es una exposición pública en un momento determinado, ¿no? Y en general las opiniones de los afectados directamente son negativas, todas. Yo no quiero que me proteja esto. Bien, entonces, esa participación desde la administración da miedo, ¿no? O sea, la administración protege patrimonio en contra del usuario del patrimonio, del propietario directo del patrimonio, del que en teoría o desde mi punto de vista debía ser el beneficiario primero de esa protección. Yo no sé si a lo mejor incluyendo procedimientos de participación previos y que las protecciones vinieran desde la base sería mejor, pero es que las bases no son las que promueven la protección del patrimonio. Los que quieren que se declaren y que se conserven las payozas en Piedonedo no son los propietarios de las payozas. Funciona excesivamente al dictado de los que participan en la prensa. O ¿los de los que participan en la prensa? O sea, yo y no sé, y a lo mejor es un ejercicio para hacer desde un punto de vista didáctico, invéntate un monumento, di que está en ruinas y qué tal, y al día siguiente o a los 15 días, tienes allí a un delegado de patrimonio, a 3 o 4 arquitectos. En vez de hacer simplemente expedientes, informes académicos y más, hacer etnografías patrimoniales, ¿no? Hacer un pequeño mapeado siempre que, antes de cada intervención, que permite identificar qué es lo que quieren los actores, ¿no? Porque a veces pasa eso, que siempre es una persona interesada y habitualmente los que tienen restaurantes y hoteles, ¿no? Y eso se vincula a los proyectos líder, que también siempre promueven ese tipo de iniciativas. Efectivamente, la participación es un problema, pero el desafío es cómo se canaliza, cómo se crea. La demanda ahora es mucho más radical, es llegar, ir a un mecanismo de participación que vuelven a poner en juego las posibilidades reales de la autogestión, de las comunidades autogestionarias, autogestionadas, etc. Y es esa la participación que necesitamos. Creo que la participación no puede ser encerrada en un mecanismo. Si empezamos a crear mecanismos para participar, vamos mal. Están interesados en la decisión aquellos que arriesgan algo en la decisión. Aquí, concretamente, la expresión que utilizan ellos es que ponen algo en juego. Que hablen los que se arriesgan. No solo los que están interesados, pero que están interesados porque se arriesgan a algo. Ya no solo estamos pensando en lo público y en lo privado. Es que ahora estamos pensando en el común, en el procomún, ¿no? Si el Estado no empieza
a gestionar lo público como un bien público, ¿no? Cada vez este efecto autogestionado que está encontrando en comunidades de montes o en otros sistemas de autogestión, esas zonas autónomas autogestivas, ¿no? Va a empezar a hacer frente y a haber un discurso que genere un conflicto mucho mayor. O que eu quero dizer que são várias fases e vários momentos e que muitas vezes há que dar um tempo para compreender os processos de participação. O papel do mediador é o de aquele que sabe fazer esforços para comunicar e para fazer sentir a la gente que há pessoas detrás de las coisas que se estão protegendo e por quê. Por ejemplo, cuando decía esa iglesia esta de no sé dónde, que si se estaba cayendo, yo preguntaría, ¿cuántas iglesias como esa hay en Galicia? Porque si cabe, quedéisala caer, incluso ayudala. En Galicia andamos por lo de 245.000 protegidos. Y que no, es difícil acceder porque nos enseñamos a población desde un punto de vista de superioridad. No me extraña que la gente se sienta desafecta, o sea, no sienta afecto hacia el patrimonio cuando se le intenta imponer una lógica de que tiene que conservarlo y que tiene que valorarlo y catalogarlo.